con Disney. Disney, bueno, cuando Disney puso su aplicación, todos se sorprendieron, pero yo estuve así más o menos feliz porque se puede ver algunas cositas, pero todos muy antiguos. Este es Disney más, creo que hay un Disney Plus, creo. La verdad que a mí me encanta Jessie y Charlie, dan risa, aunque sean antiguos, es la única comedia que me da risa ahora, porque ahora en la televisión hay pura mierda. Otro más, Goofy me gusta. Lippy Maddy, alguna película que quieran ver. Avatar, el camino del agua. Los Piratas del Caribe, Indiana Jones, películas antiguas. Zootopia, Efe, Enredados. Todo eso me gusta. La Era de Hielo. Siquiera con Disney ganas un poquito porque ves películas que en Facebook casi no te dejan ver porque los bloquean. La Era de Hielo es divertida, aunque es antigua, pero es divertida. Monster Inc., Moana, Ratatouille, La Princesa y el Sapo, Río. Son películas que sí te divierten, aunque sean antiguas. Gravity Falls, ya me vi todo. La verdad es bien poquito, pensé que era más. O que me estaban escondiendo por internet, pero no, es bien poquito. Hércules. Minnie. Eso serían casi todas las películas. La Era de Hielo, más abajo. Buzz Lightyear, ahí está la película. Creo que no fue tan buena, pero si deseas aquí lo puedes ver. Visita para ver más información. Sí, se puede ver ahora, ¿eh? Acá ya es disponible en más. Vamos a ver si da. Sí da. Aunque no es bueno. Esto sí está dando, pero no está dando. Bueno, si quieres grabar de acá, no te va a dejar. O sea, sí graba normal, pero en la grabación va a aparecer una pantalla en negro. Así que no te recomiendo si tú quieres. O sea, tienes que grabar con un celular así de lejos si quieres subir películas a otro lado, como FB. Yo soy Grob, Narnia, Indiana Jones. Indiana Jones intenté ver uno, pero es muy antiguo. No, y además en Televisión Nacional no salen las buenas películas como Indiana Jones, de repente hubiera visto antes, pero no los compran porque son muy caros. La televisión peruana al menos. Eternals. Hay también de J-Lo, iba a decir, de ella, ¿no? Y es bien bonita. Tiene su hijo moreno y una blanca. Y sí lo iba a ver, pero qué aburrido, no tengo nada para comer. Así que bueno, estas son las películas que vienen, la verdad. Nada divertido, no tiene ni el guasón. No, 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 no. Perdón, perdón, me salí. Ay, que sale, se inicia de nuevo, solo que no me atrae mucho. Tiene National Geographic, pero nada bueno, la verdad. Intenté ver películas sobre sirenas mitológicas. Solo hay reinas de tiburón, donde presionas y hay un señor de España que habla media hora. No me gusta la verdad Marvel, ahí tienen las películas de Marvel que decían ver. No sé, Hulk, a mí la verdad Marvel no me llama la atención. Lo veo muy aburrido. O no suben acá los buenos porque de Wanda no hay desde el principio. Star Wars, Star Wars sí no me gusta, pero ahí está. Son películas antiguas, mira este de qué año es, de 1990 y tanto. ¿Ves? Del año 77. Pixar, como dice todo del Toy Story, todo del Car Car, no me gusta, pero bueno, ahí está. De esto, nada sobrebullente, ya que últimamente Disney no ha sacado muchas princesas, ¿no? Y las princesas son divertidas, ya que eso sería todo. Mira, voy a buscar acá, por ejemplo, ¿qué dije antes que quería buscar? Ah, sí, el Guasón, por ejemplo, porque el Guasón es una de las películas que a mí más me gusta y no está. O la novia del Guasón, ¿cómo se llama? ¿Mariquín? Novia del Guasón. Harley Quinn y Punchline. Ah, sí, Harley Quinn. Pushline también es su novia. Pushline en papelito, ¿no? Harley Quinn. Y no hay ninguna de Harley Quinn. ¿Ves? Avatar, Camino de Agua, Lizabeth. No hay ninguna de Harley Quinn. No hay películas divertidas, ¿no? Yo te recomiendo que vayas y compres Pirates.